Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Black Ops 2, bienvenidos a otra partida más con el otro camuflaje nuevo. Ya sabéis que estamos jugando con todos los camuflajes nuevos que han metido para que los veáis, para que los, bueno, pues que los veáis aquí en vídeo. Y por supuesto, este es el último camuflaje que han metido, la verdad, un camuflaje bastante llamativo, el cual mola un montón también. Es bastante chulo, la verdad, mola un montonazo. Y bueno, pues vamos a intentar sacarnos una partida con él, que es lo importante, es lo que vamos a intentar, ¿no? Vale, básicamente. Y bueno, yo espero que os esté gustando los vídeos, chavales. Por supuestísimo, lo estoy haciendo con todo mi cariño, mi amor. Por supuesto, estoy grabando muchos vídeos a la vez, porque a lo mejor no, hay otros días que no puedo, no tengo tiempo suficiente. Y bueno, pues ese es el motivo exacto, el cual me acaba de reventar ese hombre. Me acaba de reventar ese hombre que flipas, tío, pero que flipas, macho. Es flipante, no me esperaba que me iba a reventar tan rápido, pero me ha reventado, tío, las cosas como son. El hombre ese me ha reventado. Cuidado que por ahí me pueden aparecer alguien. Que no, pues no me aparece nadie. Eso es importante, que nadie te aparezca por ahí, vale. Y bueno, pues aquí estamos, chavales. Mapa de Rai, jugando con la FAL, ya sabéis, este fusil totalmente automático, el cual, bueno, semiautomático, perdón, el cual me encanta, me lo gozo un montón. Cuidado, que me disparan una, me tiran una granadita, ¿sabes? Las típicas granaditas que te revientan después, que por cierto es una granada, una Sentex, pero bueno, oye, cada uno lo llama como quiera, ¿vale? Me acabo de sacar otra vez el VV. La partida estaba ya empezadita, así que bueno, vamos a intentar matar todo lo que pueda, que ese es el objetivo de este gameplay, ¿vale? Que lo veáis y que disfrutéis. Ahí hay un camperillo sniper, por supuesto, que las cosas como son. Y ahí hay un nota, no sé si me ha visto, ¿no? Me ha visto el hombre, creo. El nota sí me ha visto. El hombre sí me ha visto. Hay mucha gente por ahí, creo. Hay dos, ¿eh? Hay dos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Por ahí hay uno. Y por ahí hay otro. Perfecto. Me cargo los dos. Eso está muy, muy bien. Aquí que tenemos a otro. No, no está muerto ya. Vale, ahí va uno, creo. Me va a matar. No sé por qué, tío. Estoy viendo, pero me va a matar el hombre. Tengo poca... Qué poco tiempo ya para que finalice la partida. Así que vamos a sacar un poco. Venga, no me importa. Vamos un poquito a saco. Casi me mata, el sniper casi me mata, pero no. Vale, perfecto, la partida va a finalizar. Ya sabéis, chavales, ahora después vamos a jugar con un sniper y luego vamos a jugar con una ametralladora ligera, ¿vale? Para que veáis bastantes armas, ya sabéis, una triple partida. Para que veáis aquí diferentes armas, diferentes cómo le quedan los modelos, que están muy chulos. Algunos, me pensaba que tenía secundaria, tío, me pensaba que tenía secundaria. 19 de los chavales para esta primera partida. Ha durado 3 minutos, literalmente. Pero bueno, ya sabéis que no voy a hacer corte, ningún corte. Porque bueno, pues así veis lo que viene siendo las clases. Algunas clases que muchos me preguntáis qué clase utilizo, qué accesorios les pongo a las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estamos aquí, chicos. Por eso estamos aquí, ¿vale? Así que bueno, camuflaje, qué decir, está chulo, la verdad, no es feo. Hay mucha gente que no le gusta mucho el camuflaje este. A mí, sinceramente, me gusta, mola un montonazo. Vamos a jugar otra vez Raid, pero vamos a jugar con el... tenemos tres francotiradores, los que les quedan mejores. Vamos a utilizar el XPR por el ser el más grande, ¿vale? El francotirador mucho más grande. Y para mí creo que es el que le queda mejor. Para mí, ¿vale? Es para mí, ¿no? Ya es, cada uno piensa como quiera. Pero para mí me gusta mucho más el cómo le queda el XPR, porque es mucho más tocho, mucho más grande. Aunque también está, por ejemplo, bueno, pues el DSR también mola un montón. Pero como que el DSR tiene muchas cosas que son partes negras y no se le ve lo que viene siendo bien, ¿vale? Así que bueno, pues después vamos a jugar con la HAR, ¿vale? Que es esta, ametralladora ligera, ya sabéis, para utilizar todas las armas posibles para que lo veáis perfectamente. Y bueno, me gustaría tenerlo al final en temas de camuflaje también para las pistolas, pero los camuflajes de las pistolas aún me quedan, todavía no los tengo conseguidos ni nada. Pero bueno, no importa, chavales, no importa. ¿Me pongo una racha baja o...? Me voy a quitar el de este y me voy a poner centinela, ¿sabes? Para intentar sacarme la torreta y así matar un poco más, ¿vale? Y bueno, francotirador XPR, vamos a probarlo aquí con todos vosotros, chavales. Yo ya lo he visto, ¿vale? Para ver cómo quedaba, porque digo, a lo mejor voy a jugar primero con un XPR, porque al balista no se lo he puesto, porque para mí el balista creo que le queda muy bien. Aparte, hace muchos hitmarkers, cosa que odio, ¿vale? Soy el chico de hitmarker y no me gusta, ¿vale? Vamos a jugar con el XPR para que lo veáis todo. Mira, a este XPR está mucho más chulo, se le ve muy, muy bonito. Mira, lo estoy viendo, chavales, que le dé el solito de nuestro amigo Mapa Ride, que quema un montonazo, la verdad, las cosas como son. 3, 2, 1, efectivamente. Está clarísimo que se iba a aparecer por ahí. Acabo de ver a uno. Me acabo de ver, creo, efectivamente. Y me hace hitmarke, tío. Me hace hitmarke en el corazón. Me ha hecho hitmarke, oye. Cosas de la vida, pero que no me esperaba que me hubiese hecho hitmarke, la verdad. Las cosas. Bueno, este hombre. Este hombrecillo.
¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando, compañero? El cuchillo de plástico le llaman a esto. El cuchillo de plástico le llaman a esto. Chavales, no esperéis que me vaya a sacar una buena racha de baja ni nada de eso. Soy muy malo con los snipers, la verdad. Las cosas como son, soy muy malo con los snipers. Pero bueno, vamos a intentar sacarnos por lo menos una rachita o una partita más o menos decente. Tampoco digo que yo que me vaya a sacar. Quiero ver la repetición de ese hombre, tú. A ver. Madre mía, no sé ni cómo me ha matado el hombre, ¿sabes? Pero bueno, las cosas como son. Vale, y bueno, vamos a, ya sabéis, chavales, intentar sacarnos una partida bastante chula. Me saco la doble por ahí, aquí tiene que haber otro. Efectivamente, me saco la triple para mí. Triple para Búho, por supuesto, que es lo importante. Ahí tiene que haber más gente, en teoría. En teoría tiene que haber más gente por ahí. Ahí están disparando uno, creo. Lo que pasa es que no sé dónde está exactamente. Ahí tiene que haber uno por el medio, efectivamente. Hay uno por el medio porque está disparando, creo. Así que no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco. A ver si se asoma, asómate, asómate, tonto. Tiene vergüenza, le da vergüenza. Le da vergüenza, le da vergüenza. Nadie se asoma, pues nada, nos vamos de aquí. Vale. Y bueno, pues este camuflaje está molo, la verdad, está muy molo, mola un montonazo. Vale. Madre mía, tío, pero ¿por qué falla tanto los quickscopes, tío? Es que soy malísimo, chavales. Muchos me preguntáis, wow, ponte el sniper, no sé qué, no sé cuánto. Soy malísimo con el sniper, chavales. Soy auténticamente malo. A ese le he volado un poquito lo que viene siendo la perola, ¿vale? Ese hombre va a dejar de pensar durante un tiempo, la verdad. ¡Ay! ¿Se me va? ¿No se me va? ¿Se me va? Vale, no se me va. Perfecto. Ese hombre va a dejar de pensar durante un tiempo ya, porque creo que le va a doler mucho la cabeza, así que lo dejamos. Ahí va a aparecer uno en 3, 2, 1. ¿Están disparando? No, a mí no es. Vale. Le ha faltado nada para volarle yo la cabeza a él, pero él me la ha volado a mí, ¿sabes? Así que bueno, pues cosas que pasan, chavales, cosas que pasan. Eso es como si yo hago así, o así, o así. ¿Cómo que no te doy? Ahora, digo, es imposible que no te dé, ¿sabes? Es imposible, de verdad. Vale, pero aquí no va a aparecer nadie porque están mis compañeros, ¿vale? Así que bueno, pues nada. Vale, ese, ahí tiene que haber uno ahí, tío. A ver si le reviento. Está ahí, está ahí, cuidado. Cuidado que ese pavo... Parece ser que ese pavo controla mucho, el hombre ese, tío. Vale, nada, nada, no estoy dando a nadie, tío. Vamos a intentar otra vez, por última, nada. Vale, me revienta, tío, me revienta el hombre. Vale, no me he puesto secundaria, chavales, para poder jugar siempre con el sniper que lo veáis, ¿vale? Sin ningún problema. Ese le reviento. ¡Ay, qué lástima, tío! Había más gente por ahí, chaval. Qué lástima, aquí va a venir uno. Tres... Dos, uno, asómate. Asómate, tonto. Bueno, voy a por él yo, onda. Gina, está ahí arriba, tío. Me acaba de salvar la vida. Me acaba de salvar la vida ese hombre, ¿sabes? Me la acaba de salvar, que flipa. Tío, sigo con las manos frías, tío. Tengo un montón de frío en las putas manos. Y es que ni me la siento, ¿sabes? Ni me la siento, tío. Ni me siento las manos, maldita sea. Me mata con la pistola. Qué grande, sí, señor. Qué grande. Vale, con que quede, no quede negativo, me co. Ah, no, lo he matado yo. ¿Me ha dado la baja a mí por matarlo con el coche? Sin sentido, la verdad. No tiene sentido. No tiene sentido lo que acaba de ocurrir, ¿sabes? No tiene nada de sentido. Vale, mató al mismo, pobrecillo. Por aquí tiene que haber más. Uno. Madre mía, qué camperillo eres, crack. Impacto, impactito, ¿no? A mí me encantan los inmarkers. Ese va a dejar de pensar ya, porque creo que ya no tiene memoria para eso. Me están disparando de no sé de dónde. Vale, está allí. Vale, lo acabo de ver, ¿vale? Lo acabo de ver bastante fácil. Lo acabo de ver bastante fácil. Me va a dar la vuelta. No me da la vuelta. No me da la vuelta. Vale, me cargo a ese de allí. Allí no hay nadie. En teoría no hay nadie. Creo... Ahí está, efectivamente. Efectivamente, sabía que me iba a aparecer por ahí. No sé por qué. No pregunté por qué. Queda una baja, chicos, para que finalice la partida. Y nos pasamos a la siguiente. A ver si lo... ¡Oh! ¡Cómo no! Debía suceder. 14-11, chicos, con el sniper. Madre mía, qué buen tirito le acabo de pegar a ese hombre. Madre mía, chicos, ahí estoy viendo. Ahí veis el sniper en cámara lenta. Disparo y... ¡pimba! Sí, señor, chicos. Sí, señor. 14-11, no ha sido la mejor partida del mundo con el sniper, eso hay que decirlo. Pero no pasa auténticamente nada. Sin corte, chicos, sin corte. Seguimos jugando, seguimos grabando a tope. Mapa de standoff. Vamos a jugar con la HARP. Ya sabéis, con la HARP o como queréis llamarla. O HARP, yo le llamo así. O Hammer o como queráis, chicos. H-A-M-R, fusil. De, bueno, ametralladora ligera, perdón.
Le voy a poner estos dos accesorios, ¿vale? Porque yo creo que la mira que tiene es bastante similar a las carachas y no me hace falta tenerle punto rojo. Así que vamos a jugar con esas, con estas ligerías para finiquitar este vídeo, ¿vale? Iba a decir directo, chavales. Para finiquitar este vídeo y que quede mucho, mucho más molón, ¿vale? He grabado, chavales, los tres camuflajes del tirón. Hoy los he grabado todos, ¿vale? Para que, si a lo mejor no tengo momento o lo que sea, pues para que pueda grabar los del tirón, ¿vale? Me están mandando peticiones de amistad sin ningún problema. Ya me han mandado más peticiones, chicos. Ya sabéis, si es que me queréis que agregar, lo tenéis abajo en la descripción. Esta es mi cuenta principal, chavales. Esta es mi cuenta principal, lo digo en todos los directos, ¿vale? La cuenta secundaria para agregarme y para jugar conmigo se llama búho barra baja 10, ¿vale? Guión bajo, como queráis llamarlo, guión bajo 10, ¿vale? En números, ¿vale? 1-0. ¿Vale? Y bueno, muchos de vosotros me pedís, agrega más. En esta cuenta no, chicos. En esta cuenta solamente agrego a la gente que se haga miembro del canal. Ya sabéis, lo tenéis abajo en la descripción para hacerse miembro. Cuesta 5 euros mensuales. Con que os hagáis una vez solamente miembro del canal, yo os agrego sin ningún problema. Si ya después no queréis renovarlo, pues no pasa auténticamente nada. Venga, chavales, vamos a jugar con esta. Ya sabéis, el camuflaje este, que sinceramente no tiene. No sé cómo se puede llamar a este camuflaje, la verdad. No, no. Ahí tiene un nombre, tiene RGB o algo de eso se llama, creo. Pero decirme la verdad, chavales, que se ve de puta madre, tío, el camuflaje. Y más cuando le da el sol, mola un montonazo, tío. Pero un montón, ¿eh? Las cosas como son, oye. Las cosas. Me acabo de pegar el francazo de arriba, ¿no? Sí, me acabo de pegar el francazo de arriba. Vale, eso estamos. Eso mola cantito, vida, vida. Madre mía. Bueno, pues nada, primera baja que me han hecho y francazo para mi body, ¿sabes? Vale, ahí había otro, tío. ¿En serio? Vale, esta gente o son muy buenos o son un coñazo de tío. No sé, vamos a intentar sacarnos alguna partida interesante que mole, la verdad. Porque yo hace un montón de tiempo que no uso las ligeras, la verdad. Hace un montón de tiempo que no uso las ligeras. Madre mía, se me está yendo la mira a cantipunte, vamos. Madre mía, la ligerilla. El ligerilla me llaman hoy, chicos. El ligerilla me llaman hoy. ¿Cómo sabes que estoy ahí, tío? A ver, quiero ver repetido. El tío se ha girado súper rápido y no sé cómo coño sabía que estaba yo ahí. La verdad, las cosas como son, ¿eh? El pavo ese no sabía cómo estaba yo ahí, pero bueno, me ha matado, las cosas como son. Voy a dejarle aquí un regalo por si alguien lo quiere coger, ¿sabes? No sé por qué tengo puesto las Betty, tío. No tengo ni idea, tío. Madre mía, stand-off creo que no es el mejor mapa. Madre mía, qué tira que le acaban de pegar a ese hombre. Dios santo de mi vida. Dios santo de mi vida. Coño, me has asustado, carapán. Me has asustado, carapán. ¿Vale? Aquí ni nadie. Aquí hay uno. ¿Vale? No te vas a asomar. ¿Vale? Asómate, ¿no? Sabía yo que me iba a aparecer por aquí. No sé por qué, pero tenía el presentimiento de que me iban a aparecer por ahí. Efectivamente, aquí hay otro. Aquí había otro. Vale, vamos a arreglar esto, ¿no? Vamos a arreglar esto. A ver. Vale, ahí hay uno. Efectivamente. Tiramos el UAV. No sé por qué, pero me imaginaba que estaba por ahí, tío. No sé, no sé, no preguntéis el por qué, pero me lo imaginaba, tío. No sé por qué, tío. Pero no sé si llámalo intuición, llámalo como tú quieras. Pero sabía que estaba por ahí uno. Este me ha dejado muy colorado, muy tocho. Y ahí va a venir uno a ver si viene. Vienen, vente, vente, tonto. Están todos en el que va, tú. Vale, perfecto, ya tengo la rachita. Una racha corta, que no me acordaba que me había puesto una racha cortita. No me acordaba. Hay otro. Madre mía, ese. Vaya a reventar. Acaban de reventar a ese, tío. Va a reventar a padre que acaban de pegarle, tú. El sniper, el sniper, el sniper. Ay, papá oso. El sniper, el sniper. Este acaba de morir. Que hay uno, tú. No huyas, no huyas. Perfecto. Vale. Voy a tirar esto. Vamos a tirar el. Madre mía, la que me puedo sacar por aquí, ¿sabes? Voy a tirar eso. Voy a tirar esto. Aquí ni nadie. Aquí creo que he visto yo uno, ¿no? Vale, pues. Uf. Vale, casi. Casi te mueres, compañero. Casi te mueres, pero en verdad te has muerto. Vale, cuidado. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale. Bien, 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 bien. Sí, señor. Le hemos puesto en un lugar un poco peculiar, el cual podemos ponerlo mejor para que dé más por culo, ¿sabes? Y ahora vamos a ponerle otra torretilla por aquí, que creo que va a molar un montonazo. Como por ejemplo este que va a morir ahora, efectivamente. ¡No me maten, no me maten! ¡Ay, qué lenta es, tío! ¡Qué lento es el pavo este subiendo la escalera, tío! ¡Qué lástima, macho! Venga, vamos a poner. El señor Torretillas me llaman a mí. El señor Torretilla, vamos a tirarle esto. Y eso por ahí, efectivamente.
Esa Betty no sé ni cómo ha explotado, no sé de quién ha sido esa Betty. Ha sido de otro hombre. Vale, bien, bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Trabajo en equipo. Uy, cuidado con esa granadita que iba hacia mí. Esa granadita iba bastante violenta hacia mí. Me he cargado al Nota y yo mismo me he explotado mi Betty, ¿sabes? Me llaman el increíble búho. Vale, ya está. Listo. A ver si mata gente, tío. La torretilla que no mata a nadie, ¿eh? Estoy viendo que no está matando a nadie, tú. Va a aparecer por ahí, seguro. Va a aparecer por ahí en 3, 2. Madre mía la torreta, tío. Madre mía la torretilla, por favor. No aparece por ahí, le da vergüenza. Le da vergüenza, le da vergüenza. Madre mía, qué destrozada está siendo la torreta, chaval. Flipante, tío. Flipante. Flipante. Está ahí. Chaval, en la cabeza, tío, le he dado. Hay un nota, ¿no? Digo yo. Ahí había un nota, pero lo acaban de matar. Ahí había un nota, pero lo acaban de matar. Voy a tirarle la Betty por ahí. Acaban de destrozar mi centinela. Pero ¿cómo osáis a destrozar mi centinela? Vale, muerto. Aquí hay un nota, tío. ¿Pero qué haces aquí? No, he fallado tantas balas. No ha sido posible eso. Vale. Pues nada, tiro esto. ¿Dónde está la gente? Están aquí arriba. Vale, vamos a matarlo. Quedan muy pocas bajas. Quedan dos bajas solamente para que me dice el... Ah, pues ya está muerto. Qué locura, ¿no? Yo pensaba que seguía vivo. Me dispara. ¡Ah! ¡Oh, no me da tiempo, tío! ¡32-5, chicos! ¡32-5! Finaliza este vídeo, finaliza esta partida con este camuflaje, chicos. Espero que os haya gustado de verdad. Ya sabéis, darle mucho apoyo, mucho amor al vídeo para que os traigan cositas nuevas e innovadoras en Black Ops 2. Y por supuesto, no sé si el hacker está viendo este vídeo, el que ha hecho estos camuflajes. Muchísimas gracias. Thank you, bro, por This is a New Camouflage. No sé si se dice así, pero no me importa. Chicos, de verdad, gracias a todos. Compartir, dar like, compartir el directo, el vídeo, perdón. Comparte el canal si te gusta y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos. Suscríbete si no estás suscrito. ¡Ja, ja!